la oficina regional del ministerio que funciona acá en Pilar. Nosotros traemos los servicios que brinda el ministerio, el trabajo articulado con, acá tenemos un grupo importante de artesanos, con el Instituto Paraguayo de Artesanía, cursos de capacitación, gestión, registro y formalización, que es muy importante para acceder a beneficios de micro y pequeñas empresas que están hoy con la cédula de MIPYMES. También un régimen especial de registro de productos alimenticios que trabajamos con el Ministerio de Salud a través de del Instituto Nacional de Alimentación. Entonces ese es el trabajo, que el compromiso que nosotros llevamos de tener más microempresas formalizadas, no solamente con un tributo, con un registro tributario, sino tener una formalización amplia y también de tener marca, de tener registro sanitario, que es muy importante. Promoción de los servicios, promoción de productos a través del portal ofertaspyme.com que tenemos en el Ministerio de Industria y Comercio. Y bueno, y trabajar también con las otras dependencias del Estado, que en servicios que sabemos que están brindando y que muchas veces no está llegando en forma efectiva. Sí. ¿Usted maneja la información de la posible instalación también de un parque industrial en Pilar? Sí, se está analizando, es un trabajo con la Intendencia, también con la Gobernación. Importante que trabajar en forma coordinada para que los interesados tengan la disponibilidad de terreno, de energía, y también es importante el acceso, ¿verdad? Las rutas de acceso, que son muy importantes para que puedan salir los productos. Señora ministra, estamos felices. Usted cumplió su palabra con nosotros cuando estuvimos en la OIP, y estamos felices justamente por eso, porque usted hoy realmente está viendo parte del potencial de actividad artesanal que se hace en esta comunidad y dentro del departamento. Lastimosamente, recién estaba hablando con un compañero artesano y me estaba diciendo que no pudieron ellos llegar, habrán tenido sus razones, pero es mucho más que esto, señora ministra, lo que es el área artesanal. Le estaba escuchando al compañero Mencia y realmente siempre vemos y escuchamos que el señor gobernador se preocupa y se ocupa de los agropecuarios, la parte agropecuaria. Ahora, ve, gobernador, lo yerureco, ella preocupa, ella ocupa a mí, ve, orereje, artesana, jaisa, la ore área, que tenga también un espacio visible. Necesitamos oportunidad de créditos blandos. Necesitamos tener la oportunidad de regularización tributaria, porque esa es una gran debilidad del paraguayo. No paga sea la impuesto. Añande ya y cuá poná la naya pagáramos la impuestos y ya recotajá la retorno la ciudadanía. Y esa es cuestión de, también de capacitación, señora viceministra. Todos los días nos preguntamos qué está ocurriendo en nuestro país, qué está ocurriendo con nuestros negocios, qué está ocurriendo con nuestros productos. Porque si leemos los diarios, escuchamos las radios, las cifras que se nos proporcionan nos dicen que el Paraguay está creciendo, y algunos dicen que está creciendo vigorosamente. Y es probable que esto no sea mentiroso. Es muy probable que esto obedezca a que hay algunos segmentos de la economía que están creciendo. Léase, por ejemplo, la construcción, que va a seguir creciendo en la medida que a partir de ahora la producción acompañe este crecimiento. De otro modo, la construcción en 6 meses o un año más posiblemente empiece un proceso también de desinfle. Hay otras actividades como las actividades agrícolas empresariales que sostienen su actividad y algunas incluso en crecimiento, que es lo que de alguna manera explica el que leamos por los diarios de que el Paraguay está creciendo y sin embargo la economía de la calle, nuestra economía, la microeconomía, está sintiendo una situación nada confortable. La mayoría de las actividades de la microeconomía están cayendo. Si uno le pregunto a un vendedor de automóviles cómo está con relación a los últimos 2 o 3 años, con seguridad nos va a contestar que sus ventas están cayendo. Y así, si le preguntamos a un confeccionista o a un artesano,
casi con seguridad nos va a contar que con relación a los años anteriores sus ventas están decreciendo. Es decir que la economía de la calle, la economía de nuestro bolsillo, no responde a estas noticias que tenemos con relación a que el Paraguay está creciendo. O mejor dicho, no es que nos hayamos encarecido nosotros, los productos de la región se han abaratado, y a eso obedece también el contrabando generalizado, que es lo que afecta la economía de quienes trabajamos dentro de la formalidad, los que trabajamos responsablemente y pagamos nuestros impuestos. El contrabando nos afecta a todos, y muchísima gente cree que el contrabando abarata la canasta familiar. Es posible que sí, pero no es menos cierto que está sacando miles y miles de empleos a nuestros conciudadanos. En una palabra, compra barato el que conserva su trabajo, pero el que pierde su trabajo, por muy barato que sea lo que entra de contrabando, no tiene la posibilidad de comprar. Y está pasando por momentos muy duros.